In una terra di contrasti, contrasti tra una città che qualche volta sognò di essere Parigi o New York, una terra che ha fatto degli incubi, ma che si risveglia ogni giorno più latinoamericana, una terra viva in cui continua la storia, una storia il cui finale ancora non è stato scritto, ma che possiede tutte le caratteristiche di un avvincente finale aperto. Un paese è una regione in cui abita quasi un terzo della popolazione argentina e continuano ad arrivare. Perché questo è un paese aperto a tutti gli uomini di buona volontà e di questo sono testimoni diverse generazioni di immigranti, tradizioni e orgoglio dell'identità argentina. Un paese e una regione in cui l'educazione era ancora un diritto scritto e che negli ultimi anni sta facendo grandi passi avanti per diventare una realtà. In questo tempo e in questo luogo, mezzo centinaio di università si aggiungono alla lotta per un paese più giusto, per l'inclusione sociale, la cittadinanza e per rendere effettivi tutti i diritti. È in questa scena di 12 milioni di persone, multietnica e multiculturale, nella quale questo gruppo di università porta avanti il suo compito formativo, di ricerca e il suo lavoro aperto con la comunità. Da molte di queste università, in particolare in quelle che si trovano nel secondo cordone urbano dell'area metropolitana, provengono tra il 70 e il 90% dei laureati che a sua volta sono la prima generazione di laureati universitari nelle loro famiglie. Non molto tempo fa, solo una generazione indietro, in queste zone era impensabile accedere all'università. In questo momento, questo incontro sta succedendo. L'università è andata verso la popolazione e si è messa lì dove c'era più bisogno di lottare per l'inclusione e l'integrazione sociale. In queste università impegnate con il loro ambiente e le loro comunità, ogni giorno si moltiplicano le azioni con la comunità. El IUNA tiene, atraviesa todas las disciplinas artísticas, tiene formación en cine, teatro, música, toda la gama de las artes visuales, artes digitales. Entonces también hay algunos programas que se integran con algunas políticas de Estado en el orden nacional. No nos olvidemos que estamos hablando de universidades de gestión pública. Por ejemplo, desde ese punto de vista, venimos trabajando para tratar de articular el trabajo docente con programas de extensión universitaria, a tal punto que para los concursos docentes acredita con puntaje un programa de extensión. En el IUNA específicamente, además, estamos llevando adelante en este momento una convocatoria de proyectos de extensión que van a tener un mínimo financiamiento, pequeño, privilegiando aquellos proyectos que sean interdisciplinares para tratar también de integrar los diferentes lenguajes artísticos y que cuyos equipos estén formados por docentes y por estudiantes, como una manera de ir formando en el estudiantado prácticas extensionistas, también con un sentido que trasciende lo disciplinar, porque en la Universidad Pública Argentina tenemos bastante claro, además, que formamos ciudadanos, ¿no? Y también nos interesa poder no solo que nuestros estudiantes adquieran esa noción de ciudadanía responsable, sino que también la puedan llevar
en sus prácticas extensionistas a otras comunidades. Bueno, la extensión universitaria es la relación de la universidad con el medio, fundamentalmente. Cuando decimos esto, lo que tenemos que pensar es cómo nos vamos relacionando y qué vamos a poder ofrecer al medio. La Universidad Tecnológica Nacional fue creada en el año 1948 como la Universidad Obrera Nacional. Es decir, era una universidad pensada para darle las herramientas académicas y darle las capacidades y darle los saberes a los trabajadores. En función de eso es que hace que esta sea una universidad diferente a otro tipo de universidad, donde la extensión universitaria funciona, no digo de manera diferente, pero sí relacionada con la producción y el empleo, porque nacieron juntas. Con respecto a la vinculación con la comunidad, no solamente la universidad se relaciona en función de estas cuestiones técnicas, ¿no? De hace unos años también hemos empezado a relacionarnos en otro tipo de cuestiones, como temas culturales, como temas de arte, como temas artísticos, cosas que no ha sido fácil para nosotros, pero pudimos entrar a lo cultural fundamentalmente de la mano del desarrollo social. Lo decimos esto porque esta universidad es pública, es nacional, es decir, funciona con fondos públicos, el gobierno le toca administrarlo, pero el Estado somos todos. Y como somos una universidad pública, es decir, la gente a través del pago de los impuestos a lo cotidiano hace que nosotros podamos funcionar como tal. Entonces eso hace que a veces sintamos la obligación, y la tenemos, de devolverle al pueblo lo que el pueblo nos brinda permitiendo, sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor los que usufructan de los beneficios de la universidad son los menos con respecto a los que aportan. Entonces, en función de eso es que hemos decidido avanzar en otro tipo de líneas, en oficios más cercanos a las cuestiones de la universidad, pero también hemos entrado en cuestiones de artesanía y en oficios no tan cercanos, como por ejemplo talleres textiles, sobre todo dar las herramientas a la gente para que la gente pueda desenvolverse y desempeñarse y pueda explorar sobre todo esa cuestión de cada uno que tiene como una parte artística para que la puedan ir desarrollando.